Pensaba hacer el libro, la segunda parte, que vos sabés que la primera parte, hasta que yo llegué a vicepresidente de FIBA, lo hizo un muchacho amigo que era el director de no sé qué repartición acá en la Casa de Gobierno, amigo, me hizo ese libro, ¿no? Y entonces digo, bueno, pero la verdad es que no sabía cuándo lo iba a hacer. Un día nuestro secretario general, Andrea Sagli, me dijo que sin que yo le diga nada, ¿no? Realmente me llenó de orgullo, me dice, mira, no podemos dejar en el aire toda tu experiencia. Creo que soy el único que entra en la pirámide nuestra, empezó desde un club y llegó hasta la Federación Internacional. Y yo, por supuesto, me puse muy contento y le dije, sí, le demos. Yo tendría que haber hecho un libro de 10 veces más grande que este por todas las cosas y todas las cosas que he dicho, ¿no? Pero creo que fue un resumen de toda mi vida por el básquetbol y me siento orgulloso de haberlo presentado. Ese es mi legado, para que lo vean todo y mi familia que haya estado contenta como lo está ahora.